El siguiente video es por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En el mismo se relatarán la función de la práctica número 2 del laboratorio de sistemas digitales. Para esta práctica necesitaremos los siguientes materiales: una batería de 9 voltios, 5 dip switch de 2 entradas, 5 LEDs, pueden ser del mismo color o de diferentes colores, en este caso usaremos el mismo color, 15 resistencias que configuraremos en 330 ohmios, un regulador de corriente 7805 y los siguientes circuitos integrados: un 7400, un 7402, un 7408, un 7432 y también necesitaremos un 7846, que en este caso para conveniencia utilizaremos el modelo 74LS86. Esta práctica nos pide describir la funcionalidad de las puertas lógicas, que son los circuitos integrados, utilizando una fuente de poder de 5 voltios. En este caso, lo que haremos aquí es usar la resistencia 7805 para transformar la fuente de poder de 9 voltios en 5 voltios, utilizando este regulador de corriente 7805 conectado a tierra. Y este voltímetro que solamente lo utilizaremos para marcar que son 5 voltios lo que estamos utilizando. Esta parte está conectada a los siguientes circuitos. Cada uno representa un dip switch de 2 entradas, la cual representa las 2 entradas de los circuitos integrados, la cual cada entrada está conectada a su respectiva resistencia de 330 ohmios y su conexión a tierra. Como se puede notar aquí, cada una de las compuertas lógicas contiene la misma circuitería. Lo que estudiaremos en esta práctica es el funcionamiento de las compuertas lógicas. Para comenzar con el estudio, iniciaremos la simulación con Proteus. Como se puede ver aquí, el voltímetro marca los 5 voltios necesarios para cada una de las compuertas lógicas. Después vemos que todas las entradas de los dip switch se encuentran en la posición 0,0. 00, 00, 00, 00 y 00. Lo que cambia son el comportamiento de las puertas lógicas. En este caso, el NAND se mantiene encendido, el NOR se mantiene encendido, el AND está apagado, el OR está apagado y el XOR está apagado. Esto debido a que la compuerta AND y OR se mantienen negadas en este caso. Esto es lo mismo que esto, solamente que es su versión negada. 0 y 1. Después, vemos que las AND y la OR se mantienen las dos apagadas debido a que no hay ninguna de las condiciones que se cumplen para que estas compuertas se activen. Y después el XOR contiene la misma situación. No se cumplen las condiciones aún para que esta compuerta se pueda activar. Pasemos a la posición 0,1. Cambiamos este switch, este, este y este. Lo que notaremos aquí es que ahora estas compuertas, la NOR, OR y XOR, se han cambiado de posición. La compuerta NOR se ha apagado, la compuerta OR se ha apagado y la compuerta XOR se ha apagado, debido a que en el caso de la NOR se terminaron las condiciones para que esta compuerta se desactivara. En el caso de la OR, porque ya se cumplieron las condiciones, y en el caso del XOR, ya se cumplieron sus condiciones también. Ahora, pasando a la posición inversa 1,0, vemos que las compuertas lógicas se mantienen de la misma manera debido a que las condiciones son las mismas, solamente que inversas. Pasando a la última posición 1,1, necesitaremos activar todos los switches que se mantienen apagados. En este caso, este, 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 este y este. Lo que podemos apreciar aquí es que por fin la compuerta NAND ya se apagó. La compuerta NOR se mantiene apagada, la compuerta AND se encendió, la compuerta OR se mantiene encendida y la compuerta XOR se apagó debido a que sus condiciones ya no se cumplen. Con todas estas posiciones ya recorridas, podremos sacar la tabla de verdad, la cual es esta. Una vez terminada la tabla de verdad de los circuitos, ya podemos dar por finalizada esta práctica.